¿Os imagináis que entramos en un balneario abandonado? Que alguien nos grita. Nos dispara. Pero no nos da y salimos corriendo. Tranquilos, que eso nunca ha pasado. Chavales, son ya las 2 de la mañana y estamos ya repasando y acabando las últimas cosillas del viaje que vamos a hacer mañana. Y pues a ver qué pasa. Esta vez estamos en un balneario. Este balneario se creó en 1870 a causa de un terremoto que hubo, que hizo que emergieran las aguas sulfurosas debajo de tierra. Y aproximadamente sobre 1950 fue abandonado este balneario, o sea, ahora unos 70 años. Aquí César Millán, se llama César Millán, ¿no? Es una paparrada. Bueno, no sé si se escuchará del todo bien, porque justo tenemos la autopista aquí al lado. Entonces, tampoco sé, pero yo creo que sí que se escuchará bien. Huele muy mal, ¿no? Huele a meao. A meao, tío. Tampoco eso, pero... ¿Por dónde vamos? Vamos. Oh, igual hay que entrar ya, ¿eh? Sí. Vamos para allá, va. Bueno, tiene pinta de que pueda haber alguien aquí dentro. El techo, cuidado con el techo, ¿eh? Ya. Vale. Espérate. Vamos a mirar primero por aquí, por la planta abajo. Sí, esto está en la mierda, por eso está. Habría que hacer alguna foto, ¿eh? Está muy bueno. ¿Has escuchado algo? Sí. No. Mira cómo está eso, tío. Vamos a subir por la calle. Botas de agua. Chavales, vamos para arriba. Coge una falda, ¿eh? Mira cómo está eso, tío. A ver, tampoco pensaba que estamos haciendo. Tú, hay agujeros, ¿eh? Claro, subiendo. Este es un váter, tío. Bueno, creíamos que esto sería habitaciones para no sé. También era un hotel, ¿no? Pero creo que sí. Entonces, supongo que serían habitaciones dentro del hotel. Aquí, ¿tenía el agujero? Sí, la verdad es que está bastante destrozado. Y el suelo, pero sí, ahí, entre ruinas. Vale, esto podemos confirmar que sí, que son lavabos, 100%. De las habitaciones tampoco estamos muy seguros. Ten cuidado con el suelo este. Sí. De las habitaciones no estamos al 100% seguros, supongo que serían... ¿Hay un ascensor? Sí. Pues chicos, aquí hay un ascensor. Tú, mira esto. Pero todo bien, arriba hay un armario o algo, ¿no, Carlos? Sí, guau, mira cómo está el techo, si está doblado.
¿Vais a querer subir por aquí? Sí, tío. ¿Qué ¿Sí? Es, está muy bien la escalera. No, ya está. Ya. No, no. Bueno, chavales, vamos a empezar a bajar. Vamos a ver. Sí, sí, pero vamos a ver el ascensor, a ver qué hay. Vamos a ver el ascensor y después. Subimos. Después vamos a ir a otra de las calles de esta colonia. Es de madera, tío. ¿Es de madera? Sí, es un señor ascensor, eh. Estamos llegando ya a la parte de abajo. Bueno, aquí se está empezando a poner todo bastante oscuro ya. Sí, esto ya va a salir. Mira, 666. Mira. Wow. Huele mucho a. A cloaca. Hostia, vaya agujero, yo no había visto casi. Se escucha el agua arriba ahí, ¿no? Por aquí está pasando algo. Huele fatal, ¿eh? Huele muy mal. Sí, huele, yo creo que huele a azufre. Es como una mezcla de azufre y mira, cloaca. ¿Sabéis cuando hacen brócoli o algo así? huele a brócoli. Vamos a encontrar aquí una bañera, chicos. ¡Hostia! No, pero no es sangre, tío. No, a ver, sangre no es, pero da bastante mal rollo. Gusano, vamos. Esta que es la bañera de los VIPs, ¿no? Esto sería aquí del monte. Guau, aquí huele a podrido que no veo. Voy a potar, eh. Hostia, aquí pasa agua. Joder, tú estás viendo cómo huele, tío. ¿Qué? ¿Lo ves? A mirar, sí, voy a grabarlo. A ver, eso, yo. Hostia, hay un gato muerto. Mira. Tío, por eso huele tan mal, tío. No, no es el gato, es lo que hace el olor, tío. El gato se habrá muerto por el agua, Enfoca el gato, enfoca el gato, tío, o sea, ahí. Guau, wow, joder, no hay sonido aquí, eh. Huele muy mal, eh. Wow, vamos. Sí, vámonos. Guau, es que huele a azufre que. Qué asco, eh. Huele bastante mal, huele muy fuerte. Hay un agujero aquí que mira, es mira cómo está eso, mira cómo está eso. ¿Qué cuesta? Mira, dos bañeras. Son dos. Aquí. Para parejas, claro. Tú eres el sol de mi sistema solar. Buah, esto de aquí. Hostia, hay una salida aquí, vamos por aquí. Es un río, está el río Verles ahí. Bueno, vamos a encontrar una salida aquí. Olía muy mal dentro, muy mal. Mira, qué frío. Olía fatal. Hostia, mira, mira, sale agua caliente. Creo que sale agua caliente, ¿o no? ¿Toca el agua? Se ve el humo, creo. ¿Vas a tocar el agua? Sí, porque. Tú huele muy mal, ¿eh? Es que es así como huele. Se ve el humo, tío. Pero es que. Tú ten cuidado, Ángel, ¿eh? ¿Está caliente? Está muy caliente. No sé si se llegará a ver el vapor de agua que echa esto. Pero de verdad, huele fatal. Muy, muy mal, ¿eh? Y hace mucho ruido porque está el río al lado. Sí, vamos ya para arriba. Vamos a buscar otra de los edificios que tiene este balneario. Acabamos de dar toda la vuelta. No sé si recordaréis que este era el sitio donde estábamos antes. La hemos subido hasta arriba. Un poco bueno, hemos entrado por allí. ¿Eh? Hemos subido por todo el edificio. Y hemos llegado allí, al río. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a entrar. Esta vez vamos a entrar por aquí. Y la cocina estaría aquí, tío. Esto la claro, esto podría ser la cocina. No, seguro, mira. Sí, claro, eso es. Es el extractor, por decirlo así. Vale, chavales, nos acabamos de dar cuenta que esto es la cocina. Podéis ver aquí los armarios, los hornos, supongo que eran. Una cama aquí. Oh, ¡Dios! ¿Es Pablo que está aquí? Yo creo que aquí vive alguien. Porque a pesar de estar en muy mal estado, parece que la hayan colocado con intención de estar por aquí. Sí, de hecho hay ropa ahí. ¿Eh? Hay botellas muy ropa antiguas, allí. Ropa hay botellas de vidrio muy antiguas. Botellas de vidrio muy antiguas, una moto ahí. Parece que ya no se. Mira ese peluche, tío, qué miedo. Uy, la joder. Una sala triangular. Una escalera. Un momento, que si se cae, no quiero que haya talento abajo, ¿sabes? Ni se te ocurra. Mira, él ha hecho. ¡Wow! ¡Dios! ¿Qué haces? ¿Lo habéis visto? No. Creo que lo he grabado, no, era un murciélago, era un murciélago. ¡Qué susto, tío! Oh. ¿Has escuchado algo? Es que aquí. No hay gente. ¿Te has escuchado? Es que. ¿Cómo no? Es que no estoy escuchando. Vamos a. No sabemos si hemos escuchado a alguien. Habla así flojo porque dice Ángel que ha escuchado a alguien hablando. Vamos a ir fuera ahora y vamos a ver si. Vamos a evaluar los riesgos de si aparecen más murciélagos o no.
y ahora miraremos. Es una iglesia. Nicolás Copérnico, responsable de la revolución del mundo. La revolución. Espera, que es un enfoque. La revolución celeste. Bueno, gente, queríamos deciros que muchísimas gracias por el apoyo que tenemos en los últimos vídeos y queríamos comentaros que en este último vídeo no pudimos despedirnos porque estuvimos grabando la escena que habéis visto al principio, que nos costó mucho editarla y grabarla. Así que, chicos, sobre todo, muchas gracias porque ya somos casi 500, por el apoyo este que tenemos en cada vídeo y informaros también que a partir de la semana que viene vais a tener dos vídeos semanales, los domingos y los miércoles, serán un blog y Urbex, como cada miércoles. Así que esperamos que os guste mucho y un saludo.